Estamos en casa de Néstor Romero, que es el compositor y el creador de la banda sonora de Amantis, cortometraje que pronto veréis. Y falta algo brusco todavía para el plano del ojo. Y yo creo que ya me gusta. A mí sí, no sé, a ti. Pero algo para el momento del ojo es el susto fácil. ¿Qué coño? El chun. Chun. Eso. Y estamos buscando algo que quede bien. Que sea ahí sustífero, ¿sabes? ¿Qué buscas, Néstor? ¿Buscas eso de golpe, pues evidentemente te puede pegar, ¿no? Me recuerda a Batman de Forever, lo usan mucho esto. Pero muy bestia, con cuatro, ¿eh? Sí, sí. Eso es un sonido, me gusta para la pelea y todo, ¿eh? Para la pelea, esto. Meter ahí trompetas. No, para esto, ¿eh? Para esto. Para la lucha. Espero a ver si esto lo colgamos, lo podéis ver, así mostramos, también escucháis un poquito de la música, para que vayáis un poquito de miel en los labios, ¿no? Antes de que podáis ver terminado el proyecto. Y nada, pues muchas gracias a todos y yo me despido porque voy a hacer ver que trabajo un poco, ¿vale? Venga, hasta luego. Estamos haciendo ahora mismo el tema de la lucha final con el bicho. Aquí está la imagen. Y bueno, no sé, tiene que ir bastante acorde con la escena, que es una escena bastante épica. Y bueno, entonces eso, orquesta, coro, lo que haga falta, vamos. Y poco a poco, pues bueno. Y ahora vamos a agregar pues lo que es percusión, platillos, efectos que vayan con la imagen y que bueno, le den un poco más de ritmo a lo que es la imagen con la música, que lo fundan todo más. ¿Estás diciendo que la imagen no tiene ritmo? No, la imagen tiene ritmo, pero...